el trabajo comienza a plantearse a partir de qué es realidad por el problema fotográfico. La fotografía se plantea o se, digamos que se inventa esperando ser totalmente fiel a lo que se ve. Entonces la idea es cuestionar qué se está viendo realmente. Eso incluye qué se está viendo emocionalmente, qué se está viendo perceptualmente, qué se está viendo circunstancialmente. Entonces, por eso las obras plantean estados perceptuales para provocar ciertas emociones o pensamientos en las personas. Colectivo que me gusta mucho porque está trabajando bastante, que es el Residencias en la Tierra, que es el mismo que se llama Colectivo Invisible, Galería Invisible, no me acuerdo muy bien. Ellos son como un grupo de artistas, diseñadores, gente que le gusta el arte y está trabajando como en pro de eso y armaron una residencia artística en Armenia, en una finca, y están generando talleres para gente que no está conectada al arte. Entonces, como mi idea también es difundir ese espacio que es muy bueno, pero acá los medios de comunicación no le dan mucho espacio para este tipo de cosas. Bueno, Bosque para Espacio Interior fue una obra que se diseñó a partir de una residencia artística en Brasil. Uno de los temas que estoy trabajando es sobre la claustrofobia. Entonces era ver qué tipo de claustrofobia estaba sucediendo en Sao Paulo. Y me di cuenta que es una ciudad inmensa y es inmensamente gris. Entonces, a uno le da como un choque cuando uno llega a Sao Paulo y piensa en Brasil y piensa como en verde, bosques, y como que allá la dinámica de la ciudad es otra y no hay horizonte. Uno simplemente ve verticalidad de edificios todo el tiempo. Entonces, la idea era empezar a hacer un espacio perceptual que intentara cambiar ese gris de la ciudad. Y esto se construyó a partir de una proyección de bosques brasileros de Mata Atlántica para grandes espacios como galpones y centros comerciales, que la idea es que provoque paz, pero a la vez hay una crítica muy fuerte de cómo la sociedad tiene que empezar a recurrir a partir de lo artificial para intentar crear algo natural. Yo creo que eso viene desde la carrera, ¿no? Desde la misma academia. Y a uno le enseñan, digamos que técnicas tradicionales, pero pues al tiempo, todo el tiempo estás viendo historia del arte y cómo va cambiando estos procesos. Mi idea fue generar híbrido. Entonces era generar un híbrido entre la fotografía a partir de la escultura, no trabajar fotografía convencional y realmente no trabajando fotografía como tal, sino pensando en qué era la fotografía sin necesidad de que el medio sea una cámara fotográfica, sino más bien un pensamiento fotográfico. Entonces, en esta medida se creó la instalación y por eso uno de los recursos principales de mi trabajo es la luz dentro de estas instalaciones. Claro que pueden incluir otro tipo de trabajos que no necesariamente tengan que ver con luz. Como genera un poco de choque porque uno espera ver algo, pero no va a ver nada como una obra de arte formal, sino que la idea es como una experiencia con el ambiente.
y en esa medida sí cumple que sea una instalación, porque las instalaciones provocan eso. Entonces, este sería como mi lugar favorito y también el de los demás, por eso lo titulé nuestro. Y tiene también una idea principal porque está ubicada en el centro de la ciudad. Entonces la idea era como generar un espacio tranquilo, diferente al centro de Bogotá, que es como caótico todo el tiempo.